El llamado a la tarea episcopal de uno de sus sacerdotes es para una diócesis uno de los signos más importantes de su plenitud en la fe y una demostración del actuar misericordioso de Dios que sigue acompañando la buena obra que ha comenzado y bendiciendo la semilla que en su nombre se ha plantado. El ministerio del Padre Nelson Jair en nuestra diócesis de La Dorada, Guaduas, ha significado un valioso testimonio de buen discípulo desde cada una de sus tareas desempeñadas. Como delegado para la pastoral juvenil y vocacional, animando con su ejemplo de vida el espíritu de servicio y gozo pascual de numerosos jóvenes que han respondido al llamado de configurarse con Cristo sacerdote, consolidando los grupos de apoyo a las vocaciones como signo de un compromiso compartido por los fieles, las familias y las parroquias, propiciando encuentros, talleres, convivencias juveniles como antesalas de los seminarios menor y mayor. Como párroco, cumpliendo con fidelidad el encargo que según el Concilio Vaticano II, Jesús encomendó a los ministros ordenados, desempeñando públicamente en nombre de Cristo la función sacerdotal en favor de los fieles, configurando su vida con el anuncio del Evangelio, cooperando cercanamente al orden episcopal, edificando la comunidad cristiana en la fe, la esperanza y la caridad, convocando al pueblo de Dios, consumando el sacrificio espiritual, uniéndolo al de Cristo en nombre de toda la Iglesia. Como formador y profesor del Seminario Mayor Diocesano, del Instituto Teológico Pastoral para América Latina y predicador de ejercicios espirituales, cultivando y procurando la altura intelectual frente a los desafíos académicos y las propuestas de la Iglesia, esclareciendo la verdad frente a los relativismos y banalidades que la acechan sin tregua, adecuando las nuevas metodologías y lenguajes al anuncio del Evangelio, a las exposiciones teológicas, a las complejas geografías del saber y del cuestionamiento posmodernos. Como delegado para la pastoral de los ministros ordenados, ayudándonos a comprender que además del carisma, es importante la disciplina para moldear la vida según el estilo de Jesús, para llegar a ser servidores fieles, administradores prudentes, hombres misericordiosos. Como compañero en el presbiterio y vicario foráneo, manteniendo la unidad sacramental en el servicio fraterno y sincera colaboración, manifestándose solidario con los jóvenes sacerdotes, acompañándolos con bondad en las primicias de su ministerio, comprendiendo su mentalidad y apoyando sus iniciativas. Con los sacerdotes de mayor edad, mirando con benevolencia sus limitaciones, respetando su experiencia y acogiendo sus consejos, ejerciendo la hospitalidad y preocupación por los enfermos, cooperando gustoso en el cultivo espiritual e intelectual para un mejor desempeño de la ministerialidad y la vida en común. Padre Nelson Jair, nuestra diócesis lo recordará con sincera gratitud. Le auguramos un episcopado para la vida, la paz y la alegría.
sin las sombras del frío abandono de los amigos, confiado en Jesús, recreando sus caminos, comulgando sus sacramentos, acogiendo el amor sin condiciones de la siempre Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. En esta celebración eucarística, pongamos nuestro corazón en manos de Dios, para que, perdonados de los pecados, libremos de todo obstáculo nuestro camino de purificación interior. Dispongamos nuestro corazón con sentimientos de verdadero arrepentimiento de las faltas pasadas y hagamos un verdadero propósito de la enmienda. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pastor eterno, que gobiernas a tu grey con protección constante y has querido incorporar hoy al colegio episcopal a tu siervo, el presbítero Nelson Jair, concédele ser auténtico testigo de Cristo en todas partes por la santidad de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La palabra de Dios exhorta al profeta y al apóstol a tener fija la mirada en el Señor, que le asiste con su espíritu, para así pastorear a su pueblo con la misericordia del divino Salvador, que reconcilia los corazones destrozados. Escuchemos la palabra de vida con amor y roguemos a Dios para que haga activa entre nosotros. Del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones destrozados, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar el año de gracia del Señor, día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles corona en vez de ceniza,
aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles de justicia, plantación del Señor para manifestar su gloria. Reconstruirán las viejas ruinas, levantarán los lugares desolados desde antiguo y restaurarán las ciudades en ruinas. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Dichoso el hombre que ha puesto Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duerme. El hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que se nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes bien que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte había de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Aguardemos de pie la bendición de Monseñor Óscar Aníbal, que impartirá con el libro de los Evangelios. Permanezcamos de pie mientras invocamos la acción del Espíritu Santo para que con su asistencia consagre, envíe y ayude al nuevo obispo en la misión que asumirá en bien de la Iglesia.